Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Catalina Isla, profesora de Educación Física a cargo de la temática Formación Deportiva para Niños. Durante este mes vamos a estar trabajando una base motriz para reforzar y trabajar las cualidades físicas como lo son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Por lo tanto, vamos a estar estimulando esta base motriz para los más pequeños o para quienes lo estén intentando por primera vez, y los felicito por intentar cosas nuevas, y o lo vamos a estar reforzando para los más grandes o para quienes tengan experiencias previas. Quiero dejar súper en claro que durante este mes que vamos a estar trabajando en la base motriz va a ser un trabajo progresivo. Por lo tanto, la clase número 1 va a ser muy básica y la vamos a ir complejizando por el camino. Antes de comenzar, quiero agradecer al gobierno regional y a sus consejeros por darnos la oportunidad de llevar a cabo este taller y permitirnos que tú y yo nos encontremos con la actividad física a través del internet. En clase de hoy vamos a trabajar exclusivamente la velocidad, por eso es que te recomiendo tener un espacio de 2 a 3 metros sin obstáculos y una botella de agua a la mano. Empezamos entonces con movilidad articular. Comienzo con mi tobillo derecho y hago círculos hacia adentro 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio de pie. Ahora tú cuentas en tu casa. 1, 2. Es súper importante que realicemos movilidad articular para evitar lesiones. ¿Sí? Cambio hacia adentro. 1, 2. Ok, perfecto. Vamos a nuestras rodillitas. Bajamos. 3, 2, 1 y volvemos a subir. Lo repetimos. Vamos. Recuerda que es importante esta parte de la actividad física. Cada vez que vayamos a hacer deporte, vayamos a movernos, tenemos que activar nuestra articulación y decirle a nuestro músculo que lo vamos a utilizar. Última. Perfecto. Vamos entonces, círculos grandes hacia un lado y hacia el otro. Perfecto, abrazo mi rodilla, cambié, voy atrás, tomo mi pie, cambié. Flexa ahora tus rodillas y vamos con rotación de tronco, separa tus pies para una mayor estabilidad, quédate ahí un momento. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos en el intercostal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, activo mis hombros, los muevo hacia arriba y hacia abajo. Movimientos de hombro en círculo hacia atrás. Listo entonces el intercostal y vamos a trabajar ahora muñecas hacia afuera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro y cierro mis dedos 20 veces sin parar. Hazlo rápido. Quedan 10. Y ahora voy con la cabeza. Adelante y atrás y la roto a los lados. Bien. Vamos ahora con movimientos en círculo hacia adelante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto.
Listo, nuestro calentamiento. Vamos entonces a nuestra actividad número uno. Durante el día de hoy vamos a trabajar exclusivamente la velocidad. ¿Ok? Entonces, como les dije, actividad número uno. Pies levemente separados y vamos a dar pequeños saltos en el lugar. Vamos a dar 20 brinquitos. Manténlos, sé constante. Quedan 10. Perfecto, vamos ahora adelante y atrás. Paso por el centro. Adelante, paso por el centro atrás. Mantén el ritmo. Estamos recién activando. Paso por el centro, voy a los lados. Centro, atrás, centro al lado, centro al lado, centro adelante, centro atrás, centro derecha, centro izquierda. Y en el lugar. Voy otra vez, adelante, atrás, al lado y el otro, adelante, atrás, al lado, al otro, última vuelta, al lado y al otro. Perfecto, muy buen trabajo. Vamos ahora con la siguiente actividad, que es un skip. El skip consiste en subir la rodilla. Fíjate, voy a dar un salto, hop, y cambié de pie, ¿ok? Cambie de pie, inténtalo, hop, vamos a hacerlo, esto es súper rápido, pero vamos a intentarlo en cámara lenta primero, hop, cambie de pie, en un salto cambio de pie, hop, y levanto al cielo mi rodilla, cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta, mira, lo muestro de lado, cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta, mantén el equilibrio, cámara lenta, cámara lenta, voy ahora, rápido, intenta agregarle velocidad, ¿sí? Más rápido, más rápido, más rápido y mantén tu skip en velocidad. Vamos. Se siente que está difícil. Voy de nuevo en cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Y de a poquito le agrego velocidad, ¿sí? De a poquito, no hay tempura. Vamos. Tú puedes. Sube, 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 sube tu rodilla. Manténlo ahí. Te lo muestro de lado. Sube, sube, sube la rodilla. Muy buen trabajo. Vamos entonces con la siguiente actividad. Piques. Vamos a intentarlo en cámara lenta. Observa. Voy al lado. Toco el suelo. Flexa tus rodillas. Baja tu centro. ¿Sí? Esto... No, error. Flexa la rodilla. Toca el piso. Junta el pie. Uno. Separa. Dos. Junta el pie. Separa. Tres. Cuatro. Toca el piso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Toca el piso. Junta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Toca el piso. ¿Ok? Pa. 1, 2, 3, piso. 1, 2, 3, piso. 1, 2, 3, piso. Vamos a intentarlo en cámara lenta un par de veces, ¿ok? 3, 2, 1, nos fuimos. Piso. 1, 2, 3, 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 piso. Vamos, acompáñame. No pares. Respira siempre por la nariz. Bota por la boca. Vamos, lento, lento, 1, 2, 3, lento, 1, 2, 3, lento, 1, 2, 3, lento, perfecto, agregamos velocidad, dos, toco el piso, corro lo más rápido que puedo, cambio, rápido, 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 vamos, velocidad, velocidad. Velocidad, vamos, dale, dale, dale. Dale, dale. Buen trabajo. Listas nuestras actividades. Vamos ahora con un circuito. Juntamos todos los ejercicios que hicimos. Agregamos, incluimos en nuestro circuito solo los que hicimos en velocidad. Por lo tanto, vamos a hacer salto adelante y atrás, a los lados. ¿Sí? En el lugar, ya no va. Direcciones. Adelante, atrás, derecha, izquierda.
Segundo ejercicio, skipping. Velocidad. ¿Cámara lenta? No, ya no va. Ahora, si sientes que tienes dificultad con el ejercicio rápido, entonces dale, dale con el lento. Lo importante es que no dejes de hacer el ejercicio, ¿ok? Última actividad, piques, en velocidad, rápido, 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 ¿ok? Tranquilo, que después elongamos, respiramos y volvemos a la calma. Vamos a hacer 3 vueltas. A mi señal, cambias el ejercicio. Yo te acompaño, hago el ejercicio contigo. 3, 2, 1, vamos. Frente, tras, lado, cambio y frente, tras, lado, cambio y frente, atrás, lado, cambio y frente, tras, lado, cambio, ok. Vamos con el hippie. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Y piso, vamos, 1, 2, 3. Dale, velocidad, 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 velocidad. Perfecto, inhala. Bota. Inhala. Bota. Segundo. Recuerda que es rápido. 3, 2, 1. Vamos, lado, lado. Vamos. Dale. Este es rápido, vamos, sin pasar por el centro. Ok, vamos con el skippy. Dale, sube esa rodilla. Dale, dale. Vamos. 3, 2, 1. Piso. Dale con velocidad. Vamos. Dale con velocidad. Vamos. Perfecto. Respira. Respira. Nos queda una sola vuelta. Recupérate. En esta clase me interesa que tú seas veloz, ¿ok? La próxima clase vamos a trabajar resistencia. Quiero que aguantes. Aquí quiero que seas veloz. Último. Última vuelta del circuito. Menos veces, más velocidad, ¿ok? No voy a pasar por el centro. Directo a los lados y al frente, ¿ok? 3, 2, 1. Vamos. Última vuelta. Skippy, dale. Sé veloz. Dale, 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 dale. 3, 2, 1. Piso. Sé rápido. Rápido, pies rápidos. Pies ágiles. Última vuelta. Eso es. Te mando un 5 de felicitaciones. Muy bien. ¿Y te cansaste? Te felicito. Y no te preocupes porque ahora volvemos a la calma. Respira conmigo por la nariz y bota por la boca. Respira por la nariz y bota por la boca. Más que espectacular. Perfecto. Vamos a elongar un poco. Un poquito los bracitos. Solo un poquito, le usamos un poco el braceo. Pero le vamos a dar el énfasis a nuestras piernas. Tren inferior. Estira tu pie. Mira, mi punta no está hacia arriba. Hacia abajo. Abraza tu rodilla. Si quieres apoyarte en algo, bien, hazlo. Si puedes mantener el equilibrio, bien, hazlo. Ambas formas son válidas. Uy, cambio de pierna, vamos. Estira, peine. Respira. Siempre lento. Respira. Pero qué buen trabajo que has hecho. Cambio. Chin. Mantén el equilibrio o te puedes apoyar en algo. Recuerda que es válido. Cambié. Uy. Perfecto. Vamos al piso. Quédate un ratito ahí. Recuerda que elongar después del ejercicio es igual de importante que calentar antes de.
Perfecto. Subí. Respiración final. Ok, estamos. Aún no eres libre, no te vayas. Toma mucha agua. Ya, te felicito por el ejercicio que acabas de hacer conmigo. Te espero la próxima clase, que va a ser el día viernes. Sácate una fotito, dame un me gusta abajo de la publicación para saber que estuviste ahí. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos en la siguiente clase. Mismo espacio y sin materiales. ¿Ok? Buen trabajo. Chao.